¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Bonigot y estamos de vuelta en Advanced Warfare y esta vez vamos a empuñar la Amelie Heavy que me tocó en un paquete y dos de vosotros, dos suscriptores, este tío está jugando al escondite, me habéis dicho de que la Amelie Heavy va bastante bien. Muchas gracias por haberme la recomendado, la verdad es que la he estado probando un rato para tener... Vale, ese tío es Iron Man, vale. Bueno, he estado mirando de jugar unas cuantas partidas para conseguirle el desenfundado rápido y el fuego rápido, que para mí son esenciales en este arma. Y bueno, desde aquí quería daros las gracias a los dos suscriptores, Angel Olivo y Joaquín Salpubeda. Muchas gracias por haberme recomendado. La verdad es que el arma va bastante bien, va muy bien. A mí no me gustan las armas pesadas, básicamente porque las armas pesadas son eso, pesadas. Y no me gustan mucho en ese sentido. Pero la verdad es que tienen razón y mata de tres tiros a casi todas las distancias prácticamente. Y eso pues está súper bien. Vale, el gameplay está saliendo bastante rico, rico, rico de eso que tú tienes rico. Vale, están en otro lado, vamos a ir a por ellos. Y la verdad es que es lo que os digo. Este arma ya veis que de tres tiros prácticamente a todas las distancias, pero le tengo que dar, claro. Le tengo que dar y si no le doy, no lo mato. Venga, amigo, vente a buscar la foto, la de carné, que te la he puesto ahí entre los dientes. Ahí hay otro. Es que veis, prácticamente mata de tres balas a todas las distancias. Es eso. Pero esencial, chicos, sobre todo en este arma, es esencial el desenfundado rápido y el fuego rápido. Son dos cosas que son esenciales, porque si no. Y aun así, aunque lo tengas cara a cara, en un cara a cara con alguien con un arma como esta, un poco más rápida que la mía, no hay nada que hacer, chicos. No tenéis nada que hacer, básicamente porque dispara mucho más rápido que tú y aunque sea, haga menos daño, te mete más balas en menos tiempo. Ahora estoy pillando, ¿eh? O sea, ahora es cuando viene la época del gameplay en la que pillo, ¿sabes? Vale, están en otro lado. Respawneando. Vamos a intentar a ver si podemos trincar alguno. Mira. Amigo mío, vuela, que te voy a dar. Uf, hasta que no se me pase el rojo pasión, no me voy a levantar. Vale, viene uno por abajo. ¿Lol? Buah, es que... Eso es muy falso en este juego, ¿eh? No le he dado. O sea, le he dado dos veces. La tercera no le he dado. Porque mi mira estaba súper lejos del objetivo. Vale, por ahí viene gente, creo. Vale, vamos a jugar un poco seguro porque quiero sacarme la racha, básicamente. Venga. Perfecto, mata reyes y todo. Lo bueno de este arma es que tiene un montón de balas. Tiene 100 balas en cada cargador. Y eso está muy bien porque cuando te metes en situaciones comprometidas, puedes salir fácilmente. Dentro de lo que cabe, claro. Porque te sobran las balas. ¿Veis? Por ejemplo, ahora me dice que recargue, pero me quedan 30 balas. Voy a recargar. Esto es lo malo de este arma, que es que recarga súper lento. Pero la potencia, madre mía, es brutal. O sea, chicos, es brutal este arma. Muchas gracias por haberme la recomendado porque es la leche. Es que no hace, es que lo rozo y lo mato. O sea, es increíble. Están en el otro lado, yo creo, ¿eh? Pero es que no me fío de aquí. No me fío porque ya sabéis que siempre matas a uno y te viene otro por la espalda. Siempre en este juego. Siempre hay uno más. Vale. Lo malo también de este arma es que a la hora de disparar la mira se te nubla un poco. Y eso dificulta a la hora de apuntar. A lo mejor el punto rojo le va mejor. Pero me parece que el punto rojo le quita algo. Le quita... ¿Qué le quitaba? No sé si le quita alcance o no. No, alcance le quita el silenciador. Vale, se la ha cargado él. Vale, tenemos el dron. Vamos a tirarlo aquí arriba. Y nos piramos de aquí. Nos piramos de aquí, que olemos. ¡Uy, uy, uy! ¡Uf! ¡Uf, uf! ¿De qué muero, chicos? Haciendo el pringao, ¿eh? Pero normalmente suelo morir haciendo el pringao, ¿eh? Voy a campear un poco porque quiero llegar al Warbear. Me queda una asistencia para llegar. Nuestro UAV está en línea.
Ahora es cuando no viene nadie por donde está mi drone. Mira, antes hablo. Me queda nada, para el Warbird. No me quiero mover mucho porque... Ahí lo tengo. Vale, perfecto. Le he metido en toda la cabeza a ese, Perfecto. ¡No, no, no, tío! Uf, uy, 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 uy. Me quedan 32 balas. Vale. Me quedan 14 balas. Y no tengo armas. ¡No, no, 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 no! ¿En serio? ¡Qué pringao que soy! Me pensaba que estaba cogiendo el arma, tío. ¡Qué pringao que soy! Es que soy muy pringao, Este del UAV que se ve a través de las paredes mola muchísimo, Va súper bien. Vale. ¿Están todos ahí, tío? Venga. Pues venga. Den uno en uno, chicos. Vale, va un dos por la escalera. Uno y dos, perfecto. Vale, perfecto, chicos. Ya tenemos su AV otra vez. Guau, cómo tarda en recargar. Que es que tarda 7 años, Oh, uff. Vale, otro sanguinario. ¿En serio, tío? Es que es lo que os digo, tío. O sea, en ese aspecto, este juego, tío. Buah, mira, he zampado, pero de guays. Amigo mío, vamos a la otra banda. Ya veis que el arma es una delicia, O sea, es increíble, va como la seda. Perfecto. Buah, me he quedado ahí enganchado con el... con el banco. Bueno, pues ya se ha acabado. Madre mía, ha sido... Joder, vaya partida, Es que este arma va muy bien. No sé cómo habré quedado, pero este arma va estupendo, O sea, va muy bien. Y nada, chavales, espero que os haya gustado el arma. Decidme más armas que hayáis visto en los suministros, que os hayan gustado y que creéis que son buenas armas. 29-9, no está mal la partida. Y nada, chavales, espero que os haya gustado el gameplay con esta arma, la Mary Heavy. Ya iremos probándola más. Y nada, like y favoritos, agradecer un montón. Y nos vemos en el próximo gameplay. ¡Chao, chao!